Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Nagore Gore News, cariño, el programa 56. Y bueno, aquí estamos en esta edición especial verano, cariño, recordando lo que fue la semana pasada en nuestro Badulaque del Alma, que fue genial. Vinisteis un montón de gente, estuvisteis ahí apoyándonos, dándonos vuestro calor, cariño, y ahí estuvimos Caprichoso y yo dándolo todo con toda nuestra energía, con toda nuestra alegría y pasándolo en grande, cariño. Bueno, acaba de llegar a saludarnos el alcalde de Sestao, Josu Vergara, cariño. Josu Verga, cariño. Y nada, ha sido impresionante el pase de hoy. Ha sido una pasada, cariño. Ha sido muy bonito, cariño. Madre mía, siento como un espíritu flotante detrás mío, cariño. Siento como un espíritu, una niña de esas japonesas que aparecen en las películas. Pues está apareciendo por detrás mío, cariño. Ahí está, cariño, ahí está. ¡Ay, qué miedo, cariño! ¡Ay, por favor, voy a echar un poco de cucalo! ¡Nena! Bueno, la cookie. ¿Y qué tal, nena? Uy, que me bajo mucho. Está muy bien, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, Jaycee. Que te hemos echado mucho de menos, cariño, pero que eso, en Pamplona. ¡No te vayas de Navarra! Bueno, cariño, que ha sido genial el pase, ha estado estupendo y encima ha venido el alcalde de ese estado, cariño, que ha venido a vernos. Y sus tres amigos. Roberto. Oye, está lleno de chulazos. Roberto. Roberto. Edu, que Alejandro. También. Alejandro también está Alejandro, muy bueno. Roberto y Fernando. Que por cierto, hablando de Alejandro, ¿sabes qué numerazo vas a tener que hacer, no? Lady Gaga. Ale, Alejandro. Ale, Alejandro. Roberto. Fernando. Bueno, amigas, pues nada, un besito para Nagore Gore News y nos vemos, nos seguimos viendo, nenas. Y en el Date el Lote con las Fuentes del Bote, cariño, nuestra amiga Juanma, cariño, se llevó el premio menos preciado, pero más valorado por todas nosotras, las Fellini, cariño. Ahí tenéis el vídeo y ahí podéis averiguar qué es lo que se lleva. Bueno, pues nada, cariño. ¿Tienes el morreo? Verano. Y el sábado, el pasado sábado 3 de septiembre, fue un día muy especial para las Fellini. Estuvimos todo el día juntas, actuando de una boda a otra y luego actuando en fiestas de Orozco. Fue maravilloso, maravilloso, genial. Lo pasamos en grande. Estuvimos por la mañana en la boda de Leo y Oscar, con toda su familia en una falsa ceremonia, cariño, que, pues bueno, donde nosotras estábamos ahí haciendo un poquito del paripé, Jaycee haciendo de falsa testigo y nosotras pues haciendo de ceremoniantas. Y nada, lo pasamos en grande, fue a la 1 de la tarde en el, bueno, en el Chacolí de Archanda. Lo pasamos genial, fue maravilloso. Leo y Oscar, tenéis una familia muy bonita, muy bonita, unos amigos preciosos, sobre todo esos amigos catalanes, cariño. Y nada, nos hicisteis sentir como en casa, fue maravilloso, menuda experiencia. Espero que seáis muy felices y espero que nos veamos prontito. Bueno, estamos aquí en la boda de Leo y de Oscar, cariño, a punto de salir, muy nerviosas. Os deseamos lo mejor, cariño, os deseamos una larga vida a este matrimonio, cariño, que empieza ahora en estos momentos. Toda la gente se piensa que somos las notarias. Toda la gente se piensa que somos notarias, que somos, pero no somos notarias. No somos notarias, ¿qué somos? Los travestis. Los Pokémon. Los Pokémon, cariño. Así que nada, impresionante, cariño, qué bonito momento. Qué bien, aquí estamos. En el restaurante Chacolí de Archanda. Bueno, es precioso el restaurante Chacolí. Muy bonito, ¿sabes? Si queréis casaros, ya sabéis. La bañera es de tu tamaño, nena. ¿Qué bañera? Es mi piscina climatizada. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Wow! ¡Qué sencillo, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Y esto qué es, cariño? ¡La nevera! ¡Qué bonito! ¡Mi pececito! ¡El pececito! ¡Qué pequeñito, ¿no?
Bueno, menudo día tenemos hoy, cariño, menudo día, porque luego nos tenemos que ir a Balmaseda, pero os vamos contando, ¿vale? Y por la tarde se nos avecinaba una buena, cariño, porque estuvimos en la boda de Chema y de Javi. Allí estuvimos con nuestras amigas del alma, cariño. Lo pasamos en grande, una familia maravillosa. Cuánto cariño, cuánto fervor, cuántos aplausos, cuántas risas. Nos sentimos como si fuéramos Madonna, cariño. Fue impresionante. Tengo que decir una cosa, la boda está grabada, o sea, la actuación en la boda está grabada de pe a pa, y ya lo subiré para que podáis disfrutar como disfrutemos nosotras de esa maravillosa boda, de ese maravilloso enlace, donde tengo que dar una noticia, cariño, mi amiga Alucarda Scott fue la encargada de coger el ramo, cariño. Bueno, la encargada cogió el ramo al vuelo, nena. Bueno, cariños, estamos aquí ya en Balmaseda. Mirad a la Capri, está ahí, cariño. Estamos en la habitación número 1 de este maravilloso hotel del convento, ¿no? Es un hotel convento. Era un convento que es ahora hotel. Es ahora hotel, cariño. Y estamos en Balmaseda. ¿No nos creéis? Pues mirad, cariño. Esto es Balmaseda, cariño. Esto es Balmaseda. Pues no, estamos aquí en este hotel y estamos a punto de salir a actuar. Pues muy contentas, muy contentas, emocionadas. En la boda del año. En la boda del año, cariño. En la boda de nuestras amigas Chema y Javi, cariño. Que es impresionante. Estamos muy contentas y muy, muy orgullosas de actuar para vosotras, amigas. Sí. Sé que lo estáis pasando súper bien. Y yo sé que ahora cuando salgamos vais a llorar mucho más de lo que habéis llorado, diciendo, están horrorosas, horrorosas. Oye, esos labios. Caprichoso, esos labios, ¿dónde te los has puesto? Lo tiene la Jessie. Yo quiero labios, mira. Mira. Aquí está, ¿quién está aquí, cariño? Nuestra amiga la Jessie, que se está maquillando. ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal, Jessie? Maquilla a la hora, los labios, ¿no? Sí, maquillame los labios, nena. Ahora mismo te voy a maquillar los labios de arriba, porque los de abajo no hace falta, cariño, los labios de abajo se te ven hasta Cuenca. Es que semanas hemos estado aquí comiendo lo que no debíamos de comer. Pero hemos comido muy bien, amiga. He comido bien. Pero comiendo eso. ¿Sí? Nabos brasileños, sí. Cariño. Nabos brasileños. Nabos balpasereños. ¿Cómo se diga? Bueno, pues nada, nos vamos a terminar de preparar y nada, que vamos a disfrutar de la boda del año. Sí, ya hemos estado en la primera boda ya y ha sido genial. Y ha sido genial. Así que nada. Y ahora cariño, la segunda. Y luego nos queda Orozco. Luego nos quedan fiestas de Orozco. ¿Esto cómo va a ser, cariño? Ay. Píntame, nena. De verdad, toda la felicidad del mundo, cariño, y espero que, bueno, pues que esta amistad vaya creciendo cada vez más, que es que ya, vamos, o sea, está a toda pastilla creciendo y eso es maravilloso. Pasadlo muy bien en Praga y ya nos contaréis, ¿vale? Un besito muy, 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 muy grande. Os quiero. Verano. Y por si esto fuera poco, las tres juntas todo el sábado, cariño, con risas, con, bueno, sintiendo la verdadera amistad travesti, cariño, que esta es la verdadera amistad travesti. Es una suerte teneros como amigas y compañeras de trabajo, Jace y Caprichosi, que os adoro, que os quiero, que ahí estuvimos todo el día juntas, cariño, y luego llegamos como premio, cariño, aparecieron las fiestas de Orozco y fue algo apoteósico, maravilloso. Es que el día no podía acabar de mejor manera. Cuánto público, cuánto cariño, cuánta entrega. Bueno, nos llevamos un trocito de Orozco en nuestros corazones, porque fue maravilloso, maravilloso. De verdad, muchísimas gracias, Yolanda, muchísimas gracias a todos y a todas los que hicisteis y las que hicisteis posible esta actuación. De verdad, gracias por apostar por nosotras y gracias también a ese maravilloso público que estuvisteis ahí entregado, cariño. Ahí tenéis como muestra un pequeño botón, cariño. Agotadas del coño, cariño, estamos aquí en Orozco ya, esperando actuar. Nos han metido aquí en este taller, cariño, aquí en este zulo, cariño, esperando esa maravillosa actuación, cariño. Ahí tenemos a la Capri, que está agotada, y tenemos también a la Jaycee detrás mío. Ay, espera, ¿a mí dónde está? ¿A mí? Ay, amiga, ahora, a ver, ahí está. Ahí está la Jaycee también, que está aflatanada. Ni contesta. Aflatanada, ni contesta. Jaycee, di algo. Estoy cansada. Está cansada. Estoy aburrida. Está cansada de la vida. Bueno, cariño, a ver lo que pasa, porque claro, estamos en Orozco, ciudad sin ley, cariño. Aquí no han visto a unos Pokémon en su puta vida, cariño.
Vamos, esto es increíble. Están ahí todos como los chavales, como diciendo, venga, vamos a ver travestis. Pues nada, pues aquí estamos. Se van a quedar, se van a flipar, cariño. ¡Nos queremos hacer un video selfie con todas vosotras! Bueno, ¿cómo ha sido esto, caprichase, amiga? Impresionante. De la primera actuación, maravillosa, la segunda ha sido emotiva, preciosa, y esta ha sido ya el apoteosis. Ha sido el apoteosis, ha sido, vamos, estábamos un poco así al principio como acojonadas. No, más cansadas. Cansadas y acojonadas también. Yo estaba un poco así como diciendo, madre mía, ¿en qué siglo? Ahora tenemos que ir a un bar, no sé, así, ¿eh? Y ahora vamos a ir a un bar. No, no, no hace falta, cariño. Que sí, que no hace falta. Que nos vernos, pero nos ha dicho Yolanda que no nos preocupemos. Así que nada, chicas, ¿cómo ha sido? Bueno, ahí tenemos a la Jaycee, cariño, que ya no aparece la Jaycee, cariño, pero te quería preguntar. Pregúntame. ¿Qué tal, cariño? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, cariño, ¿qué tal? ¿Qué tal la boda? ¿Las bodas? ¿Qué tal todo, cariño? Pues espera, ¿todo bien, no? Que me pongo los zapatos. Espera, que se ponen los zapatos, cariño. Me pongo las zapatillas, ¿sabes por qué? Porque es que mi Jaycee, mi Jaycee. Pues mira, cariño, ha sido todo precioso, precioso. La boda en Archanda ha sido fabulosa. Con Oscar y con Leo. Con Oscar y con Leo, que bueno, que os deseamos que seáis muy felices siempre. Nuestra segunda boda con Javi y con Chema, que también os queremos mucho, amigas. Sí, maravilloso, y, maravilloso. Y queremos que seáis felices siempre y siempre a nuestro lado, amigas. Sí. Porque para eso somos amigas. Y por último, Orozco ha sido la guinda del pastel. Y estamos súper, súper contentas y emocionadas de que el público de Orozco nos haya recibido con tantísimo cariño. Y de que la gente se lo pase bien y que la gente sea feliz durante el rato que estamos. Es maravilloso. Es maravilloso. Gracias. Gracias, querido público. Gracias a toda la gente que nos ha visto hoy. Os amamos. Verano, 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 verano. Y esta noche estaremos en el Badulaque, cariño. Estaremos nada más y nada menos que las tres juntas. Por fin, cariño, la Jaycee, la Caprichosi, Menda Lerenda, Nagore Gore, cariño. Con un bote de 200 euros. Será a partir de las 10:30 de la noche nuestro Badulaque del alma. Así que os esperamos a todos y a todas, de verdad, para que, no sé, para que empecéis el cole con otra cara, con otra alegría, cariño. Un besito. Un éxito enorme, enorme, y nos vemos esta noche en nuestro Badulaque del alma. Verano, 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 verano. Pero ahí nos acaba la cosa. Este fin de semana estamos en Miribilla, en las fiestas de Miribilla. Estamos también en las fiestas de Solocoeche. De hecho, la primera actuación es en Solocoeche. En las fiestas de Solocoeche a las 10 de la noche, cariño, como cada año, que ya viene siendo costumbre. Ahí estamos dándolo todo en nuestro Solocoeche del alma. Yo dentro de poco ya dejaré de ser vecina de este maravilloso barrio que me ha dado muchas alegrías y también mucha paz y tranquilidad. Así que nada, espero que este año lo demos todo, cariño, como otros años, que haga buen tiempo y que la gente sea animada y que sea, bueno, sea fabuloso, como todos los años, que siempre salimos súper contentas del Solocoeche. Y en Miribilla, pues en Miribilla esperamos lo mismo, cariño. Miribilla es el primer año al que vamos, a las fiestas de Miribilla, y allí vamos a darlo todo, cariño, con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor. Allí estaremos las Fellini a partir de las 12 de la noche, nada más y nada menos, en Miribilla, las fiestas de Miribilla, cariño. ¡Ay, Miribilla, Miribilla! Verano, 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 verano. Y deciros que la semana que viene ya estamos en Madrid. Jaycee Spaghetti, Menda Lerenda, Nagore Gore. Así estaremos el viernes y el sábado en el local La Imperdible de Lavapiés. Bueno, de Antón Martín, realmente, de Antón Martín, cariño. Ahí estaremos dándolo todo, Jaycee Spaghetti y Menda Lerenda, Nagore Gore, juntas en La Imperdible de Madrid. Así que nada, os esperamos, y a todos y a todas, por favor, veniros, porque va a ser algo maravilloso, y depende de la gente que vengáis, pues vamos a poder repetir asiduamente cada dos meses o algo así. Así que por favor, venir sus, cariño, venir sus, y nada, y apoyarnos en esta nueva aventura madrileña que comienza la semana que viene, cariño. Verano, 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 verano. Y dentro de dos fines de semana estaremos en fiestas de Urribarri, ¿vale? Yo lo voy anunciando ya para que vayáis calentando motores y para que vayáis poniendo esa crucecita en el calendario. El 23 de septiembre estaremos en las fiestas de Urribarri actuando. Maravilloso, cariño, ¿verdad?
increíble. Y también ese mismo fin de semana estaremos el 24 actuando en nuestro Badulaque. El sábado al mes, seguimos con el sábado al mes, cariño, y estaremos este sábado 24 de septiembre. Así que nada, venid sus, ¿vale? Apuntadlo todo en vuestras agendas, cariño. Venga, sacad las agendas, sacad las agendas, cariño. Verano, 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 verano. Y en breve se estrenará el videoclip promocional de la cuarta temporada de Rosaura. Yo estoy muy contenta, muy satisfecha con las pruebas que me han ido mandando, cariño, desde Luces del Ayer Producciones. De verdad, es maravilloso, maravilloso. Espero que dentro de poco lo podamos disfrutar todos y todas y que podamos ver ese maravilloso trabajo realizado con esa maravillosa canción de Lauf, cariño, para la nueva temporada de Rosaura. Y ese trabajo, como no, de mis chicas, de Silan, de Nere, de June, cariño, ese trabajo maravilloso de nuestras amigas y chicas, nuestras niñitas, de Dena, cariño, maravilloso. Así que nada, dentro de poco, ya os iré avisando, se estrenará el videoclip promocional de la nueva temporada de Rosaura. ¡Qué ganas, cariño! Verano, 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 verano. Y esta semana ya en nuestro canal YouTube, cariño, hemos empezado fuerte. Ahí tenemos los vídeos que podéis ver. Tenemos el speech antiagresiones que me casqué en la chosna pimpilim pausa aquel día de Ascena Usiga, cariño, después de esa hora que se hizo, pues eso, en protesta por las agresiones sexuales que había habido en la Ascena Usiga. Por desgracia sigue habiendo, pero también lo positivo es que se habla de ello y se muestra, hay que luchar contra esta lacra, todos juntos y todas juntas. Así que nada, ahí tenéis mi speech, cariño, estaba súper indignada, súper enfadada, solté toda esa rabia y vosotros y vosotras la soltasteis conmigo. De verdad, muchísimas gracias. Podéis ver también el date el lote de la semana que estuvo actuando con nosotras la Chanel, bueno, con nosotras, conmigo, mientras mis amigas estaban de vacaciones. Ahí podéis ver todo el date el lote, cariño, y disfrutar de un momentito con la Chane. También podéis ver el nuevo capítulo de Peluquería Katy, el primero de esta segunda temporada y el noveno en general, cariño. Allí estaremos, cariño, con esa sorpresita, con esa sorpresa que vamos, que la ha dejado a más de una medio muerta, cariño. Muchísimas gracias por la respuesta, muchísimas gracias por vuestro cariño y muchísimas gracias por seguir Peluquería Katy. Vamos, estamos encantadas de todo. También podéis disfrutar de la actuación íntegra que realizamos la Punca Paca y Menda Lerenda Nagore Gore en Madrid, cariño, en el Alabanda de Lavapiés. Allí estuvimos el 1 de abril de este año actuando con varias amigas que vinisteis a vernos y la verdad es que lo pasamos en grande. La actuación es, pues eso, es de, dura una hora y media, pero vamos, yo me lo he pasado genial, genial. Así que nada, os invito a que veáis la actuación y veáis todo el arte que desprende la Punca Paca. Y un vídeo que me ha traído del cabeza por el tema de los derechos de autor en el YouTube, cariño. Ahí tenéis el vídeo, el transpotting de la Pimpi. Este vídeo solo lo vais a poder ver desde un ordenador. No sé por qué, no deja verlo a través del móvil, me imagino que será por los derechos de autor. Así que, nada, lo siento mucho, yo la verdad es que estoy haciendo lo que puedo, pero por lo menos podéis disfrutarlo desde el ordenador, ya que, bueno, pues el primer vídeo que subí con una canción de Michael Jackson lo censuró completamente y lo bloqueó, pues bueno, nadie lo podía ver. Así que nada, espero que, bueno, pues que desde el ordenador os pongáis a ver el transpotting, que lo disfrutéis muchísimo, tanta gente, cariño, es la primera parte, a ver qué nos pasa con la segunda parte, que la subiré la semana que viene. Así que nada, cariño, ir disfrutando de ese día, de ese maravilloso día, que ya es antológico en las fiestas de Bilbao y solo lleva dos ediciones, el transpotting de la Pimpi, cariño. Verano, 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 verano. Bueno, queridos, bueno, queridas, de momento nada más. Espero que paséis una muy buena semana, ¿vale? Y que bueno, que estos calores no se asfixien mucho. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestro cariño, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Es lo mejor que se puede decir siempre, muchas gracias. Y nada, nos vemos en la próxima edición de Nagore Gore News, ¿vale? Un besito enorme, enorme, enorme y ser muy felices, por favor. Gracias. Nagore News.